Todos y todas las que participan de este congreso, los dirigentes y dirigentas sindicales que estamos siendo parte de esta jornada, esperamos histórica a nuestro entender, y lo discutíamos al calor del lanzamiento de la PLADA, del Plan de Desarrollo para las Américas en Chile el 6 de mayo. Estos congresos hoy día tienen mayor urgencia y, por cierto, también mayor necesidad de constituirse, porque dan cuenta de un actor emergente que comienza a incidir en los ciclos sociales y políticos en cada una de nuestras fronteras. El desafío por transformar al movimiento sindical, si no en el único ni exclusivo, pero por cierto, uno de los más importantes actores en la posibilidad de desarrollar proyectos alternativos al modelo neoliberal, es un desafío, tal como se señalaba en la plenaria de la mañana, mundial. Ya no es posible...